Ojalá no, no es un futuro cercano, es un futuro actual. Y sabemos que las condiciones que está viviendo el Ecuador de inseguridad depende de las decisiones que nosotros tomemos. Sencillo, Juan Carlos, el 98% de los candidatos por los cuales vamos a ir a votar el 5 de febrero no tienen estructura profesional. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, vuestros colegas. Es información que nace del Consejo Nacional Electoral. El 98% de los candidatos que vamos a elegir los ecuatorianos el 5 de febrero no tiene título profesional. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos tus radioescuchas y televidentes. Para mí es vergonzoso, vergonzoso como ciudadano, como académico, ver cómo en 57 hojas la Corte Constitucional manda a su casa a ciudadanos que no supieron representarnos. Fueron elegidos, hubo una votación. Es el grupo de consejeros, el tercer grupo de consejeros que pasan un juicio político, que no se quisieron ir, que irrespetaron sus funciones, que no cumplieron con sus obligaciones. Lo que sí hicieron es recibir los emolumentos que el pueblo ecuatoriano sacrificadamente tiene que entregar a través de sus impuestos para pagarle sus sueldos al tercer grupo de consejeros que hoy se van a su casa. Pero la responsabilidad es de nosotros, pues, Juan Carlos. Nosotros somos los que votamos por ellos. Nosotros, ellos no llegaron de Marte, de Júpiter, de Saturno. No, por eso el 5 de febrero tenemos que informarnos muy bien. Tenemos que observar la trayectoria de los candidatos. Tenemos que observar los proyectos de los candidatos, las propuestas. No que hoy nacen por una candidatura, sino las propuestas de personas que hemos trabajado con grupos sociales históricamente excluidos. En el caso muy particular de Carlos Espinosa, son ya más de 25 años trabajando en el mundo académico, fundando instituciones de educación superior, trabajando con grupos históricamente excluidos, representando a los grupos vulnerables. Esa es mi carta de presentación. Y no voy a renunciar a esa trayectoria. No voy a renunciar a conversar con mis alumnos, mirarlos a los ojos y decirles que el camino es el derecho, el camino es la norma, el camino es el respeto irrestricto a la voluntad popular, no lo que está sucediendo en este país. Bueno, definitivamente en las 57 hojas que los jueces de la Corte Constitucional nos reprenden a la ciudadanía, porque cuando uno lee una sentencia del tribunal de más alto nivel del Ecuador, tenemos que reflexionar. Y lo que nos dice la Corte es que votemos bien, que nos informemos mejor, que no votemos con el corazón, que votemos por gente con trayectoria y gente que tenga la capacidad de dialogar, de articular con esas personas, con esa ama de casa, con el agricultor, con el ganadero, con el bananero, con el comerciante, con el dirigente del colegio de abogados, con esa ciudadanía organizada. Tenemos que tener la capacidad de dialogar. Asimismo, tenemos que tener la capacidad de dialogar con el señor presidente de la República del Ecuador, con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el señor presidente de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional.
Pero ahí tenemos la demostración. No han tenido la capacidad, no han tenido el conocimiento y no han tenido la voluntad. ¿Por qué? Porque hemos votado por personas que no han tenido la preparación adecuada. Sí, cierto, aquí un sacerdote jugó con la fe de los ecuatorianos, pero no solo es el sacerdote, es quien impulsa a esos candidatos. También encontramos karatecas, yudocas, que mirándome a los ojos a mí, presentaron un carné de discapacidad y el pueblo ecuatoriano votó por ellos. Entonces nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar, o Juan Carlos, démosle y entreguémosle las llaves del Ecuador a lo único que hoy está organizado en este país, que es la delincuencia. Bueno, hoy vi que en la rueda de prensa el secretario de la Comisión Anticorrupción, si el nombre no me falla, un señor de apellido Verde Soto, no entregó nunca su rendición de cuentas. O sea, yo no sé quién es este caballero que no entregó la rendición de cuentas a todos los ecuatorianos, pero somos nosotros los que estamos votando por esas autoridades. Cuidado, miramos a otro lado, Juan Carlos. Somos nosotros los responsables. Y es este 5 de febrero que nos van a llevar a votar por el 98% de candidatos que hoy no tienen una estructura académica y título profesional. Entonces, más aún tenemos que cuidar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más aún tenemos que exigir que el artículo 204 de la Constitución, que dice claramente que la función de transparencia y control social es el instrumento del ciudadano para poder fiscalizar. Pero si nosotros, después del 5 de febrero, no votamos informándonos bien y volvemos a cometer el error de no transparentar, de no controlar y de no fiscalizar, Juan Carlos, nos vamos a seguir viendo el resto de la vida y vamos a seguir lamentando el fiscal, o es culpa de Pedro, es culpa de Juan, es culpa de María, es de la frontera que no se controla, es de la luz que no hay, es del agua que no llega, es del sol que calienta y es del agua que me moja. Para allá está caminando el Ecuador. Es la decisión de nosotros votar bien. Yo tengo 25 años trabajando y te voy a leer, y ojalá que, Marcos, tú puedas preguntarle esto y ojalá te lo puedan leer en voz alta. Porque seguramente vas a entrevistar a muchos candidatos y seguramente ya has entrevistado. Y estoy seguro que ninguno te ha mirado a los ojos y lo ha podido leer en voz alta. Y dice claramente, revisada la base de datos que lleva el Consejo Nacional Electoral, por intermedio de esta dirección se verifica que el ciudadano Carlos Javier Espinosa Cordero, con cédula de ciudadanía número 090-88-77-26-9, no consta a la fecha como afiliado, adherente o adherente permanente a organización política alguna. Firma el director nacional de organizaciones políticas, Magíster Esteban Bolívar Rosero Núñez. Si tú me dices que tienes un candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que esto lo puede leer para todo el Ecuador en voz alta, yo renuncio. No lo sé. No te lo puedo decir. Lo que sí sé es que si aspiramos a ocupar un cargo público, en el derecho público solo se puede hacer lo que estrictamente está escrito en la ley. Y si la ley me ordena, me manda a que yo como candidato tenga que presentar ese certificado, es que es el primer paso para yo mirarte a los ojos y mañana pedirte el voto. Si eso no se tiene, la trayectoria puede ser un disfraz.
Para eso existen las organizaciones públicas. El CNE ya ha publicado Conoce a tu candidato. Ustedes pueden hoy, en este momento, abrir la página web Conoce a tu candidato y ahí ustedes van a visibilizar cuáles son los que se han disfrazado para poder engañarte nuevamente, Juan Carlos, Marcos, para poderte engañar. Y todos nos conocemos en el Ecuador, todos. No solo preguntémosle a tío Google dónde hay una promoción adecuada para ir a comer pizza o a tomarme un par de cervecitas el día viernes. Ahora preguntémosle a Google quiénes son los candidatos. Primera vez en la vida que yo he visto que el CNE nos informa y nos pone a la luz pública la hoja de vida de nosotros. Yo no estoy disfrazado. Ustedes me conocen a mí hace 25 años. Saben que me dedico a formar juventudes, a fundar instituciones, a trabajar para las personas con discapacidad, a trabajar para el deporte, en proyectos serios, proyectos reales. Norte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.